el capítulo de hoy les quiero compartir cómo implementamos el lenguaje de señas en la crianza de mis hijos desde que eran bebés. Soy una mamá como tú, como la vecina, como tus amigas. No soy ninguna experta, simplemente les voy a compartir mi experiencia. Espero les sirva en algo. Súper recomendado el lenguaje de señas para bebé, así que quédate. Al final hay unos videos del detrás de cámaras por si les da curiosidad ver todo lo que pasa cuando uno se sienta a grabar estas cosas. Chao. Hola, ¿cómo están? Soy Ángela y hoy voy a hacer un video. Hoy pude sacar tiempo para hacer un video. Esto de hacer videos no es como tan a la ligera como uno se lo pensaría, demasiado folclórico. No, esto hay que sacar tiempo, hay que acomodar el espacio, hay que, o sea, limpiar esa agenda, porque entonces uno como se sienta acá y hablar y hablar y hablar. Yo pensé, dije, ay no, voy a hacer un video a la semana, no, pues no va a ser como demasiado, pero tampoco. Pero la verdad es que yo tengo un trabajo de la vida real y pues estoy muy ocupada. Y aparte de todo soy mamá, aparte de todo soy esposa. Entonces pues, por más que me disfruto muchísimo hacer los videos, wow, hay que sacarle tiempo. Y hoy logré sacarle tiempo, así que... Porque hace rato quería hacer este video. Muchas me han solicitado. Nadie me pregunta, nadie lo pide, pero yo lo quiero hacer. No, mentiras. Una amiga sí me dijo, lenguaje de señas, ¿qué es eso, Angie? Cuéntame. Y yo, Lauri, no hay problema, yo te cuento. Porque en Colombia no es como muy común. O sea, como yo crecí, yo jamás crecí viendo como que el lenguaje de señas en los bebés era algo. Cero. Entonces, de nuevo, como empiezan mis videos, un poco de contexto. Resulta que mi suegra, ella es una profesora especializada en educación de niños con necesidades especiales, pero de la infancia. Entonces, ella es una profesora incluso bilingüe. Entonces, ella, desde que pues, quedé embarazada en el baby shower, me regaló un montón de libros. Que sí. My first baby signs. Signs at home. First signs. Entonces yo era como, ¡ay, gracias! Y resulta que no le puse mucha atención, pero ella me explicaba y me decía, los bebés son súper inteligentes, o sea, los bebés en serio quieren comunicarse contigo, obviamente ellos no pueden pues hablar, pero pues nosotros de entrada ya usamos señales cuando hablamos con un bebé. Tú le dices a un bebé, ven, 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 ven para acá, o come here, come here. O tú le dices al bebé, bye, 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 bye. O, ¿me entiendes? O sea, como que ya nosotras, aunque no usemos el término baby signs, nosotras ya estamos utilizando señas con los bebés y los bebés aprenden. Entonces se ha desarrollado un lenguaje de señas que tiene su propio formato, su propia gramática, es muy expresivo y no es como inglés en forma de señas. Es como un mundo aparte. Y no solo es un mundo aparte, sino que es diferente en cada país. Yo pensaba que el lenguaje de señas era universal y no. En España tienen su propio lenguaje de señas, Estados Unidos tiene su propio lenguaje de señas, Alemania. En Colombia, la verdad, no estoy muy familiarizada si, cómo lo están haciendo ahora o si lo aplican, pues porque tampoco lo he visto en redes sociales. Pero en esta sociedad es muy común, es muy incomún. Entonces, bueno, mi suegra me empezó a vender el concepto, yo no estaba muy segura. Luego, cuando Nico tenía como unos 4 meses, yo empecé a trabajar. Y me dicen, y quien era mi jefa, ella tenía una bebé de la misma edad de Nico. Entonces ella me empezó a decir, ay, ¿estás haciendo lenguaje de señas? Entonces ahí yo como, mi suegra sí me contó, pero pues no estoy segura. Entonces ella me empezó a decir, no, es buenísimo, porque le das herramientas a tu bebé, a tu infante, de comunicarse contigo sobre sus necesidades, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sin necesidad de estar llorando y llorando y llorando. Porque si nos ponemos a pensar, antes de que los niños puedan desarrollar un lenguaje como tal, que puedan hablar, ellos, pues, cómo se comunican y más, sobre todo un bebecito, es a través del llanto. O sea, si lo ves llorando y dices, algo pasa, ¿cierto? Pero entonces, con el lenguaje de señas, es una herramienta para que podamos comunicarnos. De nuevo, los niños son súper inteligentes y de nuevo, nosotros ya utilizamos
como inconscientemente el lenguaje de señas con los bebés. Entonces, estos libros simplemente nos dan como una guía. Entonces, mi jefa me regaló dos libros que amé también. Los que me dio mi suegra los amé también, pero estos dos libros fueron fantásticos. Entonces, yo les leía a mis dos hijos desde que son pequeños, les leo. Los sentaba ahí y sobre todo estos tipos de libros como de cartón, que ellos pues no destruyen, pero ellos pasan y ven y ven. Entonces yo empezaba a hablarles de las señales y les mostraba. Estas dos en particular son como las más comunes y las más como útiles en el momento de el baby led weaning o en el momento que tú empiezas la alimentación complementaria. Porque tú le dices a tu bebé, ¿quieres más? ¿Más? Y entonces ellos empiezan a relacionar el concepto, ¿quieres más? ¿Más? Eso significa te voy a dar más. Cuando ya no quieren más, es así, all done, ya, no más, no más. Entonces ellos están comiendo y de repente tú les dices, all done, ya terminaste, no más. Entonces ellos empiezan a asimilar estas señas. Otra seña súper chévere es la del libro. Dicen, vamos a leer un libro, vamos a leer un libro. Con el lenguaje de señas tienes que ser bastante consistente, como todo en la crianza, ¿no? No es como que lo hago un día y al otro día ya espero pues que el niño haya absorbido toda la información y entonces ya él esté practicando el lenguaje de señas. Es algo que tú tienes que ir haciendo desde el principio. Bueno, si no lo haces desde el nacimiento no pasa nada, si lo haces desde los 6 meses tampoco pasa nada. O sea, lo importante es, si tú decides hacerlo, es ser consistente. A continuación les voy a mostrar otras de nuestras señales favoritas. Leche es así, leche. Entonces yo le decía a Bailey, ¿quiere leche? ¿Quiere tetica? ¿Quiere tetica? Y le decía así. Entonces ella ya, no sé, ya tenía 10 meses y cuando lloraba me decía así, entonces ya sé que quería la tetica. Comer, yo le decía, es hora de comer. La otra es, vamos a bañarnos. Entonces yo le decía, es hora de bañarse, vamos, vamos, es hora de bañarse. Entonces ellos ya eran como... libro. No fueron 5, fueron 6 señas. Pero hay un montón de señas. Tú decides cuántas o cuáles quieres implementar. Además que eso va también demasiado ligado a lo que tú vas a utilizar en el día a día. Mi jefa sí fue un paso más adelante. Ella implementó muchísimas más señas. Creo hay una que es la del perrito, que es así, perrito, o la de gatico, que es así. Y Grace sabía hacer esas señas también. Entonces como que tú defines tú, pues en lo que en tu vida, en tu contexto, tú vas implementando si quieres irte por este camino. Cuando estaba editando el video me di cuenta que olvidé mencionar estas 3 señales súper útiles y súper importantes, que son las de por favor, gracias y lo siento. De hecho, estas señales también salen en las canciones de Cocomelon. No sé si a sus hijos les gusta, pero a Baile le fascina Cocomelon. Y ahí también hacen en las canciones esas mismas señales. Para concluir, pues esta fue mi experiencia. Así fue como nosotros pues lo usamos, como todavía lo usamos. Que esto es como lo más interesante. Nico tiene 4, Baile tiene 2 y todavía ambos utilizan. Entonces están comiendo algo y de repente me dicen... Y yo, ya sé, ya te doy otro. Ojo, no quiere decir que si implementes el lenguaje de señas tus hijos no van a hablar, porque eso sí es como un error bastante común. Hay gente que piensa, no, es que si solo hago lenguaje de señas entonces ellos no van a hablar. Pues no es así, porque es que tú vocalizas y haces las señas. Quieres más, quieres más. Y los niños también empiezan a soltar la lengua en momentos diferentes. Entonces, de nuevo, no hay que estandarizar a los niños, porque repite conmigo, cada niño es diferente. Todos los niños son diferentes. 2 hermanos son totalmente diferentes. Entonces, pues, yo creo que ese es mi mantra de la maternidad. Cada niño es diferente y la ignorancia selectiva. Pero después les hablo de esa. Esta fue mi experiencia. No soy ninguna profesional. Espero les sirva. Les dejo en la cajita de descripción como la información de los libros. Espero les guste. Espero les sirva. Hasta la próxima, amigos. Y si llegaste hasta acá, vas a ver la ñapa. Te puedes reír, es la realidad de lo que me pasa. A veces me inspiro, hablo y hablo y de repente termino hablando en círculos, de repente se me va la idea, de repente tengo que cortar. Signs. Y yo era como... ¡Ay, gracias!
¡Corte! Para concluir, la verdad es demasiado divertido, tiene demasiados beneficios. Que tiene su propio formato, su propia gramática, su propio, como su propio lenguaje literal. Es un lenguaje de señas que no es como una traducción del inglés. O sea, el lenguaje de señas es... Corte.